Señoras y señores, damas y caballeros, es un gusto como todos los días, lunes, miércoles y viernes, estar con ustedes en el programa Despertando Conciencias. Hoy miércoles 3 de abril estamos con el programa número 84. El programa 84 tiene el siguiente tema, la resurrección no es corporal. Padre Carlos Vega García, bienvenido, muy buenos días. Buenos días y muy bendecidos todos por el Altísimo que está siempre con nosotros. La resurrección es objeto de la fe, no es objeto ni de la ciencia ni de la historia. La resurrección de Jesús, si es que realmente fue real, tiene que haber carecido de cuerpo, porque los que se van de este mundo ya no vuelven. Por tanto, la Biblia... Nos presenta un Jesús corpóreo. Se les presenta a las mujeres en el sepulcro, a los peregrinos de Maús cuando van el cam a camino a la aldea, a los apóstoles cuando están en el cenáculo. Jesús llama a Tomás y le dice, aquí están mis llagas, mete tu dedo. Aquí está a mi costado, mete tu mano y no seas incrédulo sino creyente. También lo hacen aparecer como lenguas de fuego, como en el, la fiesta de Pentecostés. Lo hacen aparecer comiendo pescado asado junto al mar con los discípulos y ningún espíritu come. Por tanto, es una resurrección que nos deja mucho que desear. La única y verdadera resurrección es la que un cristiano realiza cuando éste cambia. Cuando el cristiano cambia y vive una vida Jesús mente, me explico, cuando se vive el, el, el pensamiento, el sentimiento, la palabra, la manera de actuar como Jesús vivió en este mundo. Ahí podríamos decir que Jesús ha resucitado en nosotros, porque nosotros hemos resucitado cuando vivimos de acuerdo a ese Jesús que llevamos dentro. Esta es la auténtica y verdadera resurrección si es que queremos hablar de una resurrección de un Jesús corpóreo. Un Jesús que está en cada uno de nosotros, pero que se manifiesta en nuestras vidas. Hoy hay una manera más auténtica y real de hablar de un Jesús no resucitado, sino de un Jesús auténtico, viviente en cada uno de nosotros, como es el Emmanuel. El Emmanuel es Dios con nosotros. Un Jesús que nos dijo, yo estoy dentro de vosotros y que también nos aseguró que sin Él no podemos hacer nada. Esto es más real que la misma resurrección, porque sin Dios no podemos vivir. Y nuestra tarea fundamental en este mundo es hacerlo presente a donde quiera que vayamos, como en el caso de Jesús, que a toda aldea que iba la gente decía, Dios está con él, por eso hace milagros. Esa es la tarea, la misión que Dios nos dejó a cada uno de nosotros. Vayan por el mundo entero y refléjenme en la vida hagan que la gente me conozca, porque conociendo que Dios está en ustedes, me conocen a mí. Así que hoy que estamos, como se dice, estrenando Resurrección por la Semana Santa, me pareció muy conveniente traer este tema de una resurrección que nos presenta la Biblia como corporal. Y la fe es objeto de la, la, perdón, la resurrección es objeto de la fe, no es corpóreo, es un Jesús que está dentro de nosotros y que debe de reflejarse en toda nuestra vida, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que hablamos, en toda nuestra, en nuestra manera de obrar diariamente. Ojalá que esto nos ayude a meditar, a reflexionar. Yo les pido de favor que todo lo cuestionen. Hoy por hoy todo hay que ponerlo en tela de juicio. Aún la misma fe hay que cuestionarla. Jesús alabó a Tomás cuando no creyó lo que les decían los compañeros. Hemos visto a Jesús. Tomás dice, si no lo veo, si no lo meto mis dedos y mi mano en su costado, no creeré. Jesús alaba y le dice a Tomás, dichoso Tomás, porque no has creído por lo que te han dicho, sino por lo que has visto. Y le dice, dichosos los que aún sin ver han creído. Ojalá que este mensaje llegue a lo más íntimo de nuestro ser. Y como decía, esta es la manera más real, más auténtica, que la misma resurrección de un Jesús que vive con nosotros y que nunca nos deja solo, que siempre está tratando de ayudarnos en todo momento. Bendiciones para todos, un abrazo y feliz resurrección para todos. Muchas gracias al Padre Carlos Vega García por su mensaje. De hoy, mensaje que tiene que ver con la resurrección que no es corporal. Si te gustó este video, dale clic en el pulgar hacia arriba. Suscríbete a este canal. Aplasta la campanita para que recibas más mensajes de despertando conciencia con el padre Carlos Vega García. Gracias. Felicidades.